pasajeros pues que viajan vayan cómodos. Tenemos para nuestros pasajeros el tema del snack que les brindamos a bordo antes de subir. Bueno. A su destino final, pues les dan el tema del a bordo, lo que es un desayuno, ¿no? Para todos los pasajeros. Me dejó el bus. Les cuento que me encuentro en la ciudad de Chiclayo. Voy a hacer un recorrido hacia la ciudad de Trujillo con la empresa Itza Bus en el servicio Buscama. Voy a comentarles todo lo que ofrece esta empresa. Sé que también si ustedes van hasta Lima desde Chiclayo, tienen la opción del bus de 180 grados. En este caso, como es un recorrido mucho más corto, la empresa tiene sus mejores buses para los tramos más largos. Así que hablaremos con el conductor, hablaremos con el auxiliar de servicio, les mostraremos las sillas e incluso les mostraremos las sillas de los buses con inclinación 180 grados. Espero disfruten el viaje. Muy bien, Andariego, bienvenido a Itza Bus Chiclayo. Esta es la ruta que tú vas a tomar, que es Chiclayo-Trujillo. Es lo que es nuestro servicio sofá-cama de 160 grados. Lo que puedes visualizar es acá que son dos pisos. Tenemos lo que es los asientos individuales para un solo pasajero y los asientos compartidos. Este bus cuenta con lo que es sofá-cama de 160 grados. Podrás visualizar que va completamente ordenado, con aire acondicionado. Igual tiene lo que es una pantalla de streaming. También tenemos el servicio higiénico para nuestros pasajeros. En el segundo piso también tenemos lo que son las mismas condiciones del primer piso, tanto asiento compartido como asiento individual. Esta es la ruta corta que nosotros tenemos, que es para 4 horas aproximadamente a Trujillo. Sí. Tenemos otra ruta que es la super cama de 180 grados, que lamentablemente pues no vas a poder ir allí, claro, porque es claro. Una ruta mucho más larga, sí. Donde le damos mucho más comodidad a nuestros pasajeros. Perfecto, ¿no? Pero luego igual, me imagino que me vas a mostrar esa, ¿no? Claro que sí, efectivamente te vamos a mostrar esa ruta, ¿de acuerdo? Perfecto, ahora qué tal si vamos al segundo piso. Sí, claro, Andrew, sí. Por favor. Adelante. Gracias. Como puedes visualizar, este es el piso 2 de nuestro bus. Ajá. Igual tiene las mismas condiciones, aire acondicionado, es un sofá cama de 160 grados en todos nuestros asientos para que nuestros pasajeros pues que viajan vayan cómodos, ¿no? Igual su cortinita para que vayan de forma individual. Oh, qué bien, podrías. Claro que sí, efectivamente, si nuestro pasajero pues no quiere ver a la otra Ajá. persona de al lado, simplemente jala su cortinita y va tranquilamente, ¿no? Buenísimo. Andrew, te pregunto, veo que tienes como una comidita, qué delicia. ¿La actualidad ofrece servicio a bordo o no? Te comento un poco, en lo que son las rutas cortas, hay ocasiones donde ofrecemos el tema del servicio en un snack, okay. Pero mayormente es en rutas largas, que Perfecto. Es lo que es Chiclayo-Lima o Chiclayo lo que es Tumbes. Perfecto. Que son rutas que duran más de 8 horas de viaje. Comprendo. El Chiclayo-Lima, el de 180 grados que luego nos vas a mostrar, ¿este hace alguna parada intermedia, alguna terminal u oficina o va directo hasta Lima? No, ¿cómo es? Lo bueno de nuestros buses, lo que es Itza Bus, todos nuestros buses van a su destino. Si sale para Lima, tienen dos paradas, Ajá. que es directamente en Lima, ya sí. sea en Plaza Norte, porque algunos pasajeros bajan en Plaza Norte, o nuestra parada que es en el centro de Lima, 28 de julio, que serían las dos únicas paradas que tenemos. Pero una vez que nuestros buses salen, van directamente a su destino. Buenísimo, Andrew. Pues permíteme, por favor, yo voy hasta el final. Claro que sí, pasa. Para conocer un poquito esta unidad. Andrew, ¿sabes cuántas sillas tiene este bus? ¿Cuántas, qué capacidad tiene? El sofá cama tiene lo que es capacidad de 52 pasajeros. 52. El otro, que es una super cama de 180 grados, tiene la capacidad para 32 pasajeros. 32 pasajeros, buenísimo. Claro. Bueno, como te comentaba, este de acá se reclina en lo que es 180 grados. Ajá. Adicional a ello tiene también lo que es el tema de, para que pueda el pasajero colocar el tema de los pies. Sí. Tenemos otro también que es mucho más moderno, sí. el cual permite que nuestros pasajeros pues vayan mucho más cómodo. Tiene lo que es el tema del masajeador. Si tú Buenísimo. Te das cuenta, sí. tenemos nuestras pantallas para que nuestros pasajeros pues vayan entretenidos con el tema del streaming que podemos ofrecer acá en Itza Bus. Este servicio de Itza Bus se llama Sofá Cama, ¿no?
Supercama. Sí, así es. Ok, perfecto. Adicional a ello, tenemos para nuestros pasajeros el tema del snack que les brindamos a bordo antes de subir. Buenísimo, porque tenía entendido que se había suprimido todo tipo de alimentación por la pandemia. ¿Otra vez retomaron algún tipo de...? Claro que sí. Ajá. Al momento de subir, nosotros les colocamos un pequeño snack. Y allá, antes de llegar a su destino final, pues les dan el tema del abordo, lo que es un desayuno, ¿no? Para todos los pasajeros. Buenísimo. El servicio sofacama o supercama, ¿qué destinos ofrece? ¿A qué ciudades opera? Bueno, nosotros viajamos mayormente lo que es el tema del norte. Uh-huh. Vamos a Lima, Trujillo, Piura, Tumbes. Sí. Tumbes, lo que es mayormente nuestro lugar más favorito de todos los turistas, que es Máncora, Órganos. Entonces, esos destinos nosotros los brindamos acá en Ixaos. Buenísimo, muchísimas gracias, Andrew. Pues muchísimas gracias, Andrew, eres muchas muy amable. Gracias a ti, cuídate, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos aquí con el conductor en jefe de esta unidad de Ixaos en la ruta Chiclayo-Trujillo. Don Alejandro, cuéntenos por favor, este vehículo, ¿qué características tiene, las especificaciones? ¿Qué motor, qué chasis, qué modelo, por favor? Bueno, buenas tardes. El modelo es K380, el motor 380, es la versión 6x2. Perfecto, 6x2. Sí. ¿De qué empresa es el motor? ¿Es Volvo, Scania? Es Scania. Es Scania. Perfecto. ¿Y la carrocería? Marco Polo. Es Marco Polo. Sí. ¿Qué modelo, qué año es este bus? 2006. 2006. Sí. Perfecto. Don Alejandro, le pregunto, de aquí a Trujillo, ¿cuántos kilómetros hay aproximadamente y cuánto tarda el recorrido? El recorrido es aproximadamente 4 horas y un cuarto, dependiendo el tráfico, la afluencia de tránsito vehicular. 4 horas y cuarto aproximadamente. Aproximadamente. Perfecto. Sí. ¿Ustedes continúan hacia otro destino o terminan en Trujillo su recorrido? En Trujillo. Terminan en Trujillo, sí, y ya. Nada más. Y sí, luego regresan a Chiclayo otra vez. Viceversa, sí. Perfecto. Pues don Alejandro, muy amable. A ustedes. Espero que tengamos un excelente viaje. Yo voy como pasajero con ustedes. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.